Sí, la verdad que fue un rally impecable desde el primer tramo y un rally que me gustó. Que nada, creo que todo año le estoy machacando con el tema de World Rally Car, creo que se cansaba, nunca dice nada. Yo dicen ahora en los tramos, así que espero que me dejen correr tranquilo con World Rally Car. Bueno, pues que sea así, yo creo que pones punto final a esa polémica, se acaba el tema, se acaba la historia y enhorabuena por este rally, ahora celebrarlo con el equipo. Gracias. Víctor Senra, el primero de los dorsales. Nos salió bastante bien todo. Sabíamos que los tramos de la mañana beneficiaban mucho a nuestro coche. Y bien, pues perdimos el alerón trasero. Se nota bastante. Se nota bastante, creo yo. Pero bueno, estos tramos de la tarde son bastante más complicados, más difíciles. Pues ya estábamos más atrás. Pero bueno, estamos con el coche entero en meta y mucho, creo que bien. La verdad que fue un rally que hubo, Víctor puso un ritmo ya muy fuerte desde el primer momento y había que haber desayunado un café bien cargado, ¿verdad? Sí, Víctor es un piloto rápido, creo que ya siempre lo ha demostrado. Y bueno, es muy complicado ganarse porque nunca falla, ¿no? Aparte de ser rápido nunca falla, entonces es muy difícil. Nosotros cuando intentamos ser rápidos siempre fallamos en algo, cometemos errores, él no lo hace y de ahí todos los campeonatos se tienen, creo yo. Sí, ¿no? Puso un ritmo muy alto desde el primer momento, ha sido muy constante como siempre, la verdad. Y bueno, la verdad que nosotros creo que hemos hecho un buen rally, sabemos que vamos en una montura que es un pelín inferior o por lo menos más antigua, pero bueno, seguimos haciendo kilómetros, no ha pasado nada, ni un pinchazo ni nada extraño como nos ocurrió en rallies anteriores y la verdad que bueno, estamos contentos porque creo que vamos evolucionando poco a poco y cogiendo un poco tanto al coche y esperemos, si todo va bien, poder estar en el sur de Condado en un Skoda ya. ¿Qué?